Bienvenidos a un programa más de leones En el programa de hoy tenemos al que para mí es uno de los mejores fotógrafos de León, además bien joven. Está con nosotros Floro López. ¿Qué tal, Floro? ¿Qué tal, Nos tío? vamos a saludar. Tío. Eh, tío. Y además, tío, es gracioso porque que hoy te esté entrevistando yo cuando hemos estado eh, grabando una temporada entera con de rebote y ahora en vez de estar detrás de las cámaras te estoy. ¿Estás delante? <laughs> <No hace> Gracias. <laughs> es curioso. Así que. <laughs> Eh, bueno, te he presentado como Floro López, pero claro, la gente que te quiera buscar por tus fotos te tendrá que buscar como Mr. Floto. Uh -huh. eh, ¿De dónde viene ese nombre? Pues mira, me tenía que llamar de alguna manera <risa> <risa> y me llamo Floro y hago fotos y, y pues Mr. Floto. Y, y ya está. Igual me lo cambio algún día, igual no, pues no sé. Bueno, la gente que te quiera buscar, que te busque como Mr. Floto, ¿no es, es así? es en Instagram. Ok. ¿Y qué equipo tienes? Eh, para cuando vas a hacer fotos ¿Qué equipo tienes tú? Pues bueno, a ver Yo tengo un equipo Que a priori puede parecer avanzado O intermedio avanzado Pero yo he ido poco a poco Comprando cada cosa Cada vez que me hacía falta una cosa Pues ahorraba y la compraba Entonces yo tengo la, una cámara Sony Que es bastante Bueno, es de unos años Pero es bastante buena Que es la Sony Alpha 7 III Y luego tengo cinco No sé si tengo cinco o seis objetivos que cada uno vale para una cosa. Desde los objetivos, la diferencia que tiene es cuánto ven. Hay objetivos que son teleobjetivos, que sirve para ver cosas muy lejos, y luego objetivos grandes, que son grandes, grandes angulares, que bueno, yo tengo un 18 y me vale para hacer fotos a las estrellas, por ejemplo, como vamos a ver luego. Además hay que decir que tiene una, cama, una cámara muy buena, porque ¿te acuerdas cuando fuimos a enseñar el piloto que habíamos grabado para de rebote? Sí. Cuando lo pusimos en la tele, en la 8, nos dijeron, ¿con qué cámara grabáis? Que era la de Floro, que es mejor que las nuestras. <laughs> y nos, nos llamó bastante la atención, o sea, que es buena cámara. Eh... Bueno, al final lo importante no es la cámara. Ese factor Con cualquier cámara puedes hacer una cosa chula. Eh, ¿Cómo organizas tu sal tus salidas? Pues mira, yo, pues yo. Bueno, mi madre tiene una furgoneta y a veces me la deja. Y tiene para dormir y bueno, tiene todo. Y yo tengo el MAPS. Igual tengo 700 sitios en España donde quiero ir a hacer fotos. Lo tengo lleno completamente. Mira, te lo voy a enseñar. A ver si se ve. Y he ido a muchos. O sea, yo cada día que estoy en una furgoneta me despierto, digo a dónde voy. Y bueno, a ver qué Mira cómo tengo el norte de España. Si se ve, no sé si se verá. ¿eh? Uf, sí, sí. Eh, zoom al plano. <laughs> Y eso todos son sitios donde o quiero hacer fotos o son bonitos o sí, principalmente fotos y... y viajar por viajar, pero me gusta mucho viajar. ¿A qué sitios has ido a fotografiar? ¿O si alguno que sea llamativo? Pues bueno, aquí al lado de, de León he Ido a Alfaedo porque yo soy de allí y me encanta el... ese bosque. Y luego hasta... desde más o menos Gijón a Bilbao he ido a no he ido a la Ruta Alcares, he ido a todos los sitios prácticamente. Y eh, alguna foto, tenemos ahí algunas fotos de mira, pásame el móvil, tenemos fotos de las que has hecho, entonces me gustaría que me explicaras eh, cómo las haces, te las voy a enseñar y que me expliques cómo haces estas fotografías. Vale. Tenemos aquí mi móvil, super tecnología, la primera foto. ¿Cómo hiciste esta fotografía, Flor? <laughs> pues mira, eso tiene una historia curiosa, porque estábamos grabando para de rebote. Estábamos grabando una sección que era haciendo fotos a los desconocidos en León y pues estábamos allí y vamos preguntando a la gente y pues la que la apetecía pues venía y nos hacíamos una foto y esas fueron las primeras chicas que le hicimos la foto y se las hicimos así con la catedral detrás y, y quedó bien la siguiente foto contentas? esta foto dónde es me parece curiosa porque es en Suances y no sé si puedes hacer zoom que se ven dos personas ahí arriba del todo. ¿Dónde? Hazlo tú. Aquí arriba del todo. Bueno, esto te lo harás en. Ah, sí, sí, se ve. Y bueno, yo estaba con la que, antes era mi pa con la que entonces era mi pareja y resulta que eran amigos de ella, pues... los que salen en la foto. ¿Y no lo sabíais de aquello? No, no, lo sabíamos. Ese sitio se llama La Isla y está en Suances, La Isla Blanca o algo así se llama. No sé. Y comí una hamburguesa en Suances brutal. Vale. Vale. <laughs> Y tenemos más fotos, esta vez en físico, porque claro, eh, hazte aprovecha mientras me traen, me traen las fotos a hacerte promo. Eh, Floro también eh, hace cuadros, bueno, no sé, véndelo tú mejor que yo, igual. Bueno, pues estas son dos fotos que, que hice hace tiempo. Bueno, esta la he con mi cámara vieja, incluso, o sea, desde hace mucho, hace bastante tiempo. pues es especial porque es en el Faedo, es eh, allí en mi pueblo. Y, y cuando llegué al Faido y vi estas setas aquí en este árbol dije esto lo han puesto para mí <laughs> y nada hice la foto con un diafragma muy cerrado para que saliese todo enfocado en el primer plano y el fondo y, y pues así la hice y un poco de larga exposición y luego esta la hice el verano pasado que es del Pozo Ibarra también de Ciñera. de, este, de esa foto a esta hay 500 metros o un kilómetro como mucho y es el Pozo Ibarra que es donde trabajó toda la vida mi abuelo bajando y subiendo por la jaula y pues me hace ilusión hace, tener una foto chula de, de, de lo que soy porque al final somos mineros en ciñera y, y pues ya está y esta está hecha con el gran angular con, con un diafragma abierto para que entre mucha luz, 2.8 y, y con un tiempo de exposición largo pero no muy largo porque si haces un tiempo de exposición muy largo se mueven las estrellas porque no están quietas y el, el castillete lo iluminé con el, la linterna del móvil, así moviéndola. El, ostras, sí, la pues la para luz del superfoco. La luz del castillete es la linterna del móvil. Bueno, toda la luz, uh -huh. así moviéndola, durante 20 segundos. Sí, sí. ¿Y qué programas usas para editar estas fotos o, o otras? Oh, pues al final... <risa> <risa> bueno, está bien, está bien, no pasa nada. <laughs> eh, cógeme los cuadros. Cuéntame qué programas usas para editar. Pues, pues o sea, al final te, tienes que son fotos que pesan mucho y para editarles el color y todo yo las tengo que disparar en un formato que es el RAW. Entonces necesito primero un, un revelador RAW para editar el color y un poco las luces y luego si quiero hacer temas de eliminar una parte de la foto, quitar distracciones o tal, uso Photoshop. Que es el, el revelador RAW es el Lightroom que es de Adobe y el Photoshop. Uh -huh. eh, claro, eh, nos hemos centrado en hablar de fotografías, pero es que también, como hemos dicho antes, con de rebote también grabas vídeos. Eh, bueno, más allá incluso de vídeos, has grabado la temporada entera de de rebote que hicimos, la primera temporada, la grabaste tú con tu cámara y bueno, una más que usamos de recurso, pero bueno, eh, también grabas vídeo. Eh, ¿Hay diferencia sí, ya... de grabar vídeos o eh, no lo sé porque no soy técnico? Hombre, yo tampoco soy técnico en grabar vídeos. Pero sí que hay diferencia. En los vídeos es importante grabar con una... que cada foto del vídeo, porque el vídeo está hecho de fotos, que esté hecho en un tiempo que cuando te muevas se vea la ca... el desenfoque. Porque si... si está hecha muy rápido esas fotos, no se ve bien. O sea, el cine, por ejemplo, está... salen 24 fotos por segundo y entonces tienen que tener cada foto su desenfoque para que una case una con la siguiente. Porque si no va como entrecortado así y no es cómodo de ver. ¿Y de dónde te viene esta vena de la fotografía o de, 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 de dónde te surge? Pues de mi padre. Mi padre de, vamos, lo tenía de hobby y me llevaba con él muchas veces a hacer fotos y a rutas y a sitios así. Y me, me prestaba la cámara y... Y yo iba a hacer fotos con él. A fotografía. Tenemos Faedo, o, o cuando subíamos al Porquero que hay una ruta desde Ciña hasta el Valporquero, pues siempre llevaba la cámara y me prestaba. Claro, además, hoy que estamos grabando, incluso estamos usando cosas de Mr. Floto para grabar porque nos ha tenido que dejar un trípode. Y, y bueno, viene, todo, viene con todo el equipo, no podemos hacer un plano de todo el equipo, pero alguien que quiera dedicarse o empezar en la fotografía, aproximadamente cuánto dinero tiene que empezar a ahorrar. Porque claro, la fotografía, no lo sé, ¿es cara? ¿Es barata? No tengo ni idea. La fotografía profesional es muy cara, pero alguien que quiera empezar no se tiene que gastar un duro. Con su móvil puede empezar a estudiar composición y hacer unas fotos brutales solo con su móvil. Y bueno, para el final del programa habíamos pensado en hacer un juego, pero es que cuando ha venido Floro nos lo ha mejorado el juego. Entonces, <laughs> eh, no sé si quieres explicarlo tú antes de que nos movamos y vale, sí, nos pongamos vamos a de pie. Explica lo mejor tú. Una foto eh, está hecha eh, por un sensor que capta luz durante un tiempo determinado, porque si lo haces, si haces una foto de un caballo corriendo y el sensor está cogiendo luz durante tres segundos, no se va a ver nada del caballo, se va a ver desenfocado, una neblina y no se va a ver nada. Entonces vamos a intentar hacer con una foto de seis segundos una cosa así, tenerlo abierto seis segundos y cerrando el diafragma para que entre muy poca luz en la, en la cámara. Y entonces vamos a intentar que Hugo escriba su nombre o el mío o el que quiera vale en la foto. Con el flash del móvil, que es, es, la fotografía es luz y entonces el flash del móvil es con lo que se ve. Vale, pues vamos a, a probar este juego que nos hemos inventado. <laughs> vamos a ello. <laughs> ya hemos cambiado nuestro setup de sitio y bueno. Eh... Mandas tú ahora porque yo no tengo ni idea. Eh... Vale, pues he preparado. Eh, vamos a hacer una foto de larga exposición y Hugo va a pintar con la linterna del móvil y va a poner su nombre o el mío o el que quiera. O si quieres, lo pongo yo el mío. O vale, hacemos si no una cada. Eh, Entonces, funciona de manera que yo, yo he calibrado la cámara para que coja muy, muy poquita luz de la que hay y así poder hacer la foto durante mucho tiempo. Entonces, tenemos 6 segundos de foto que nos tiene que sobrar por poner nuestro nombre. Vale. Y, ¿Y eso es? Vale, pues cuando tú me digas, pongo el flash. Vale. Voy a intentar eh, hacer primero la casa. Eh, la típica casa está con una cruz en el medio. A ver si la hago a la primera. Vale, pues pasan dos segundos y empieza la foto. Vale, cuando tú me digas. Creo que lo he conseguido, ¿eh? No sé, Es que lo has hecho muy pequeña. Sí. Ay, pues sí, hay que. Tenemos 15 segundos ahora. Espera, a ah. Voy a ponerme. Pongo menos. un césped. A ver cómo queda Voy a poner 6 segundos. Bueno, se ve un poco. Tienes que hacerlo un poco más abajo. Vale. Bueno, cuando tú me digas, voy a poner Hugo. Parezco un poco idiota, pero yo creo que ha salido. Bueno, la H se intuye y la O... Prueba tú, pon Floro. Venga, voy a intentar. O pon Mr. Floto, que así te ponemos... ¡Fua! Intento ponerlo directamente al revés. Venga, vale. ¿Dónde le doy? ¿Aquí? Es que puede ser muy complicado eso. ¿eh? Vale, 3, 2, 1... No sé si ha empezado. De hecho diría que hasta ha, ha, ha empezado tarde, o sea creo que la edad y tú ya habías empezado. Sí, pero bueno, a ver. Mira, no, sabe flow, ¿eh? No queda más. Otra vez, a ver dónde empieza. Eh, un poco más para allá puedes margen, vale, ¿eh? un poco menos. Vale. Eh, ya. Ahí vemos a Floro como está intentando escribir su nombre del revés para que al verlo en la imagen de la cámara pues sea leído. Ay, no me dé tiempo. ¿Quieres que te ponga más tiempo? Venga, ¿Este pues. eh, bueno. Yo porque sé lo que estás escribiendo, pero... <laughs> si no. Eso está complicado, ¿esto? ¿A qué era. Eh, un poco más. Ya, dale, dale, dale. Tres, dos, uno. No. todavía tienes tiempo ah. no sé por qué te estaba contando si no hay ni tiempo no sé, conté por contar vale. Dios, pues lo hice a carrera pensando que no, ya se me acabó. es acababa. que pensaba que era menos tiempo bueno ojo, ahí, ahí más o menos se ve ¿eh? la M, la R F, L, O vale eh te propongo yo otro juego, que era el que bueno, vale. <laughs> Hacemos los dos. Luego ya que los editores hagan lo que vean. Eh, como ahora vamos a apagar el flash, por si acaso no sé si saturará las cámaras. Eh, vamos a hacer una cosa. Como ahora mismo eh, todo el mundo hace fotos para intentar vender objetos por Internet, la mayoría de las fotos son una mierda. Eh, <laughs> mi idea era ponerte un objeto, cualquier aleatorio que tengamos por aquí, y que tú... Eh, con, el, con un móvil le hagas un fotón que sea vendible. Vale, no, lo voy a hacer con la cámara. ¿Con la cámara? Venga, sí. vale, vamos Venga vale. ¿Qué estás haciendo ahora, Floro? Coméntanoslo para que la gente que no tenga ni pajolera idea como yo. Eh... Estoy preparando el flash para tener una luz buena, porque aquí no hay luz buena. Okay. Hay poca luz y. y Mira, no. a ver, si me haces una buena foto, luego lo vendemos y te están los forrando. Vale, he apuntado el flash al techo para que rebote en lo blanco. Y así tener una luz muy suave porque con el flash dándole directamente queda muy mal. Da una luz como que asusta. A ver, espera, no lo muevas, tío. Ya, perdón. <laughs> pues ya ahora la culpa es mía. Bueno, es que a ver, es un cesto. A ver, ven aquí. Tienes que escribir más tarde. Separado, sí. Se vende cesto de pinzas. 250. Bueno. bueno, a ver, no está mal. Ya, vamos es, a hacer que otro. es muy complicado. En el aire y tal. A ver, muy complicado. Ver, es un cesto. <risa> <risa> Mira, esta es buena. Esta es buena. A mí, me, a mí me lo vendes ya. Yo lo veo esto y ya. Pero ya bueno, yo me dedico a otras cosas. No, te Ah, pues te habíamos traído para entrevistarte porque pensábamos que hacías fotos a cubiletes de pinzas. Vale. Eh, bueno, pues yo creo que prueba superada, voy a dejar esto por allí. Y nada, despedimos a la cámara de Mr. Floto y a Mr. Floto, a Floro. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, claro, te voy claro. a chocar el puño. Eh, bueno, eh, un placer tenerte y más cuando joder, somos tan amigos. <laughs> Así que nada, junto a Floro nos despedimos en el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Chao. Pues. Chao. Chao.